¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo están? Gente bonita, trabajadora. ¿Cómo ven mi amanecer, ¿Cómo la ven? Está amaneciendo. Estamos a 15 grados centígrados. Hay pajaritos, un suave amanecer. Permítanme compartirles hoy amanecí de buenas. Ya saben, los que me conocen, es una persona muy rara. Permítanme compartirle este bonito poema. A mí me gusta, me tiene motivado. Es de la poesía oscura de mi amigo Alex Garrigós. Es muy interesante. Fíjense que yo no sabía. Sabían que tiene 12 libros publicados. Ya casi alcanza al peje. El peje tiene 17. Yo quisiera saber cómo publicar los míos. Yo tengo ya dos libros hechos, pero no están publicados. Tengo mi libro de Cuánto me quiere y el libro del desprecio. Son nombres que yo les puse, pero nunca los he publicado. Son míos. Ahí están en un cuaderno. Ahí seguirán. Yo no sabía ese detalle. Ha participado 6 veces en la FIL. Imagínense, en la FIL de Guadalajara. Y a su corta edad, ¿sabía que tienen 34 años? Es más joven que yo, obviamente por un año, ¿no? Guiño, guiño. Que no les importa, ya tengo menos. Tengo 30. A partir de este momento yo ya soy menor, soy 30 años. Tengo 30 años. Guiño, guiño. Yo no sabía ese detalle, ¿eh? Estudió la maestría en la Universidad de Guadalajara. Alma mater de su servilleta. Permítame con este exquisito. A ver si les gusta mi forma de redactar, ¿eh? Yo tengo mi manera particular. Los que me conocen tengo una pronunciación diferente en mi habla cotidiana, pero pues ustedes se van a ir acostumbrando. Estoy aquí, estorbando de nuevo al mundo. Soy de sexo sin luz, cadáver usado, retazo de sangre y pus. Extraño ser siempre dispuesto al martirio, nacido sufrido, escupido por cerdos y esclavos. Amante de lo torcido, inhumana bestia y creadora de inmundo destino. Alex Garrigós. ¿Les gustó? Mira, escogí este, está chiquito porque puede que no todos les gusten las poesías y como vieron es un poco de poesía oscura. Por decir un término, ¿no? Porque a mí me gusta otras palabras. Podríamos decir que es una poesía. Permítanme, lo había pensado hace rato. Yo iba a decir dark, gótica, pero no. No, está mal empleada esa palabra. Tampoco emo, era así con una payasada de que es emo. No, vamos a poner que es él para él y él está como literatura oscura o obscura. Yo pensaría que es una literatura negra, ¿no? O profunda, literatura profunda. Porque nos hace pensar, fíjense, observen el detalle. Voy a volver a leer. El poema se llama Soy, de la obra de Alex Garrigós. Estoy aquí, estorbando de nuevo al mundo. Soy de sexo sin luz, cadáver usado, retazo de sangre y pus. Extraño ser, siempre dispuesto al martirio. Nacido sufrido, escupido por cerdos y esclavos. Amante de lo torcido, inhumana bestia y creadora de inmundo destino. ¿No? A mí me gusta. Yo la siento profunda. Yo no la siento oscura, la siento profunda. La siento como una analogía, digámosle así, sobre un pensamiento que a veces uno tiene y se hace una autocrítica, ¿no? De cómo percibe o se percibe de sí mismo. Porque yo he comentado. Ay, yo estoy subiendo las patas a la ventana. No hagan eso, muchachos, porque nos van a regañar. Porque por eso nos hace falta pintura, miren. Hay gente que tiene la mala costumbre de subir las piernas a lugares y sobre todo a las paredes y se ve muy mal, se nos manchan bien feo. Y a veces
nuestro equipo de mantenimiento, guiño, guiño, guiñísimo, están muy ocupados agendando trabajos, coyotitas, perdón, me dio ajigarrastera, ya saben, el COVID. No, están muy ocupados, la verdad, a veces tienen muchos trabajos porque se cayó mucho plafón de las últimas lluvias. Y son muchísimos departamentos, hay que alcanzar a hacer todos porque ya viene de nuevo la temporada de lluvias. Entonces esperamos que esta vez, que se usó duro, que en vez de tabla roca, nos dure un poco más las fachadas, ¿no? Los adornos que se suelen poner aquí. Vamos a ver. Pero regresando al tema, ¿a poco no sienten que es como cuando uno está solo en casa y piensa en sí mismo, ¿no? Porque de hecho aquí tenemos un señor. Un señor que es de España. No tiene nada que ver el que sea de España, pero normalmente esta gente cuando llega a cierta edad les dan esos complejos, esos booms en la cabeza raros, que yo digo que se siente que cree que es Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque primero es tu amigo, viene, te cotorrea, te platica. Tiene doctorado, bueno, eso dice él. No habla como un doctorado, pero no estamos aquí para juzgar eso, ¿no? Yo, a duras penas, la primera terminada. Pero el punto es que llega y y pues primero todo bien, ¿no? Jajaja, ja, ja, se presenta. ¿Cómo están mis amigos, los empleados? Etc, etc. Pero de repente, puff, le truena la palomita y empieza. Es que ustedes, los mexicanos esto, los mexicanos aquello, sois unos cobardes, que soy. A ver, espérenme, pues no quedamos amigos. Dígame nomás. Y es que empieza, y empieza. El otro día se nos cayó. Bueno, no se nos cayó. Él en sus actividades cotidianas, porque le gusta mucho caminar, a pesar de una edad grande y tuvo mucha enfermedad del enfisema pulmonar. Se cayó en su casa. Entonces, como pudo, pues llamó al equipo. Y ahí van en chinga, ¿no? A echarle la mano porque para eso estamos, es nuestro trabajo. No nos pesa y no esperamos nada a cambio. Entonces suben y lo quieren levantar porque, pues, como repito, es una persona mayor y se lastimó mucho. Entonces los muchachos lo quieren levantar. Entonces uno de ellos, pues también operaron. Tiene una operación, entonces no puede cargar pesado. Y el otro compañero lo quiso levantar. Y pues aquí en Vallarta se han notado mis manitas suaves, vírgenes y porcinas. Acostumbramos las uñas un poco largas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Todo lo manejamos así y son muy útiles porque a veces levantas hojas, monedas, rompes cosas. Es muy, muy práctico hasta cierto punto. Tampoco la jotería, ¿no? De 10 centímetros de uña, pues tampoco, ¿eh? Ni que fuera. Ustedes saben. Bueno, los que lo hacen, porque. Vi una encadroga, se llama refresco. Entonces, pues se cae, ¿no? Y sin querer, pues le aprieta la mano para levantarle, le clava un poquito las uñas. Pienso yo, que a mí me están ayudando, a mí me están haciendo el favor de levantarme, a sabiendas que soy una persona bien pesada, bien grosera, que trato mal al personal y lo que tú quieras poner negativo. Me están echando la mano. Yo en lo personal me quedo calladito, ¿no? Muchachos, gracias por levantarme, ¿no? No me podía parar, fíjense que me lastimé y mi enfisema pulmonar me estoy desoxigenando porque tiene un humidificador de oxígeno que le permite respirar y limpiar mucho sus pulmones. Maravilloso, ¿eh? Yo lo recomiendo. Si tuviéramos dinero, usemos uno. Pero entonces lo aruña y en vez de decir con humildad o pues, güey, me estás aruñando un poco, ¿no? O sea. Ah, que te tengo las preparadas, que te voy a dar una demanda que jaja, hasta tus hijos, tus nietos terminan pagando. Güey, te están parando. ¿Entiendes el punto? O sea, es una persona que se la pasa atacando y atacando a las personas. Y le están ayudando a levantarse y de buena manera porque es una persona como cualquiera, como ustedes me conocen, yo no soy. ¡Ah, la marca! Como estoy, no soy juzgona ni nada, entonces pues hay cosas que se tienen que hacer y el señor necesitó ayuda, pues vamos, ¿no? Entonces, el punto de esta conversación está en que a veces las personas, como en el poema, necesitan verse en un espejo, ¿no? Y decir, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? O sea, si yo fuera el señor, ¿eh?
Jolines, que ya te viste, tenés un doctorado, estás en un país que no te gusta, aborreces, pero compraste un condominio, carísimo, por supuesto. Uf, que mi economía me lo permite. Estoy solo y nadie aquí me soporta. Soy odiosísimo. Odiosísimo. Ni siquiera mi hijo. Cuando viene mi amado hijo que trabaja en un lugar muy importante, ni siquiera baja conmigo a la alberca. Y yo amo bajar a la alberca. No es posible que no venga aquí. Mi hijo prefiere bajarse a la playa a leer que estar conmigo, su padre, que no lo ha visto en años y que ha de venir. ¿Sí? Y lo peor, de que no me gustan los niños, pero soporto a la hija del director del hospital en el que me atienden y que me hace dar vueltas como princesa y vueltas de sirenita en la alberca. Pero no soporto a los hijos de mi hijo, que llevan mi sangre. ¿Sí? Creo que estoy haciendo algo mal. Necesito analizarme. Yo en el espejo, analizándome a mí mismo. Y siento que en este caso es lo que el Señor necesita, porque no le deseo el mal ni nada, no, a nadie. Hashem lo bendiga y le dé muchos años de vida y pues, aunque nos siga jodiendo, ¿verdad? Pero la vida es así. ¿Sí? Nadie es monedita de oro para que, caerle bien a todos, ¿no? Y si así fuera, la inflación. Se chinga la moneda. Pero el detalle está en que pues puede pasarle algo y no es una persona en la que uno diga, ay, el doctor, el vecino, el maestro, o sea, no. O sea, si no sale ni cuenta se da uno, ¿eh? De verdad. Si tiembla, nadie le llama por ver si está bien, nadie se da cuenta si comió, si no sale infectado de la herida, el solo hecho de que venga a caminar por aquí, porque si sale, bueno, y si no, no, de hecho, hasta si lo ven, le sacan la vuelta, le sacan la vuelta. Entonces, debemos analizar en este detalle, hacer una introspección y analizarnos, y este poema creo que vino muy ad hoc a esta situación, ¿no? Hay gente que dice una compañera, ¿no? Fernanda, hay gente que se sobrevalúa, o sea, se sobrevalúa, por decirlo así, aunque la palabra no es correcta, ¿eh? Ya habíamos hablado del tema en la escuela, porque hay gente que es tan egocéntrica que se subleva de más, que es diferente. No hablamos de una megalomanía, no hablamos de alguna persona tan egocéntrica, ¿no? Pero sí se sienten más que los demás. Y eso está mal. Porque todos somos iguales, pero tenemos capacidades distintas a los otros. Por ejemplo, a mí se me da la música. Pero a mí no se me da. A mí no se me dan otras cosas. A mí no se me da el corte de pelo. No se me da el dibujo. No se me dan las manualidades. No se me da la electrónica, la electromecánica, a mí nada de eso. Soy un asco de ayudante. Yo no sirvo. Ni siquiera sé cómo se llaman esas cosas que le dan vueltas para retirar los tornillitos. Esos tornillitos. Esos que se. Así. Y quitarlos. Ni siquiera sé cómo se llaman. Así que no, soy un fraude de ayudante, ¿no? No sirvo para esto. Pero por ejemplo, en música se me da. Los que me conocen, no hay guiño. Los que me conocen saben que yo di clases 3 años en una escuela, que di danza en otra escuela, que tengo desde el 97 siendo bailarín folclórico. He bailado en otros países y me han pagado por mis presentaciones. Hay cosas que se me dan y cosas que no. Las personas en general somos así. Hay cosas que sí, cosas que no. Entonces debemos analizarnos, muchachos. Están muy truchas. Antes, ¿vieron que me mordí el dedo? Se llama frío. Tengo frío. Son 15 grados y aquí está pasando el aire bien fresco. No sé si. Bueno, mi cabello no se mueve. Pero está frío. Tengo frío y no hay café. Hoy los muchachos no nos compartieron café. Eso nos enseña a que compremos café. Entonces, permítanme dejarlos con esta bonito, bonito amanecer de mi ciudad, Puerto Vallarta. Miren nomás, ¿eh? Vamos a ver para allá. Precioso.
con los pajaritos que le gustan a mi amigo Alex Garrigos. Hoy no hay chonchos de este lado, ¿qué estará pasando? Mis anates. Anates, muchachos, anates. Y nomás, qué bonito rompen las olas. Soy del mero Puerto Vallarta, donde se rompen las olas. Ya sé que no es de ahí la canción. ¿A poco no es precioso mi ciudad? Bueno, muchachos, fue un gusto compartir con ustedes en esta bonita mañana. Estoy preparando lo que les comenté, lo de las anécdotas de aquí en el condominio. Quiero hacerlo más de una forma más jocosa, para que sean más cortitos y nos dé más risa. Sí, porque luego me extiendo y miren, ya son 15 minutos. Entonces, está cañón. Muchachos, no olviden compartirme. Den like si les ha gustado. Suscríbanse los que no se han suscrito. Y aquí me tienen contándoles anécdotas de la cuarentena aquí, en su humilde ciudad, Puerto Vallarta. Un gustazo. Besitos. Tu corazoncito. ¿Cuánto costará el Botox? No manches, ¿ya vieron la pata de gallo, güey? Aquí no hay papada. Oye, ¿funcionará esto que hacen los japoneses? Que se ponen cinta para verse más finos. Voy a poner yeso, no mames. Perdón por el lenguaje. Cuídense mucho, compartan, suscríbanse, den like, muchachos, los quiero mil. Bonito. Los quiero mucho, muchachos, cuídense. Bye bye.